Una de las mayores problemáticas que tiene la biodiversidad actualmente es la fragmentación y la destrucción de hábitats, principalmente de especies especialistas del bosque, y uno de los grupos más afectados son los anfibios neotropicales. Entonces, debido a esta problemática, la Fundación Veragua, junto con la comunidad, guías naturalistas, voluntarios, estudiantes, hemos desarrollado un proyecto de restauración de ecosistemas acuáticos, pensando en las especies que están amenazadas, como por ejemplo la rana lemur, que está críticamente amenazada, o la rana tigre, que está amenazada por fragmentación. Bueno, una de las ventajas que tiene tener este tipo de ambientes o este tipo de proyectos de restauración de ecosistemas es precisamente uno, y el principal es recuperar las especies que son especialistas del bosque, como las que mencionamos. Sin embargo, también nos permite o nos da facilidad para hacer una serie de estudios científicos. Por ejemplo, a estas especies, la rana lemur y la rana tigre, les hemos dado seguimiento por más de 8 años de su reproducción. Tenemos control de exactamente cuándo colocan cada una de las masas de huevos. Estos datos los podemos relacionar con las variables que nos brinda la estación meteorológica de la estación Veragua Rainforest, la cual nos brinda un dato por minuto. Entonces nos permite hacer correlaciones y análisis estadísticos con modelos matemáticos que nos permite analizar muy al detalle cómo afectan el clima a la reproducción de las especies. Y pensando en escenarios de cambio climático futuros, podemos proyectar a 20 o 40 años cuál sería el efecto del clima en estas especies. Otro de las ventajas de tener este tipo de proyectos es que, por ejemplo, nos permite desarrollar investigaciones con otros centros de investigación. Actualmente estamos trabajando con el Zoological Society of London, donde estamos estudiando las características de la piel, específicamente de la rana lemur, porque hace unos años se descubrió que en la piel de estas ranas hay unos péptidos que son eficientes para combatir el quitridio. El quitridio es un hongo que ha provocado el decline de especies en muchas partes del mundo. Bueno, vamos a estudiar no solo los animales que tenemos en vida libre, sino que nos vamos a volver en el pasado, y vamos a, con un protocolo especial, vamos a también analizar la piel de animales que están en museos. Bueno, el objetivo de este estudio es conocer exactamente el punto exacto donde surgieron estos péptidos, si surgieron previo a la pandemia del quitridio o si surgieron después de la pandemia del quitridio, lo cual nos aporta información muy valiosa para conocer el porqué del declive de esta especie en particular. Bueno, el protocolo que se está utilizando con estos anfibios es muy poco invasivo, y lo que se hace básicamente es que se introduce a las ranitas en una bolsita con una solución muy baja de una hormona, la cual estimula que las ranas liberen la mucosidad y características de la piel en la solución. Luego se extrae la ranita, se pone en una zona de cuarentena donde se vigila durante un periodo de tiempo para asegurarse de que el anfibio esté bien. Y luego esa muestra se procesa y se envía a Inglaterra, donde se hacen los análisis de PCR para poder caracterizar precisamente los componentes de la piel y poder extraer la información que necesitamos para las investigaciones. Bueno, si quieren conocer más sobre nuestros proyectos de restauración de ecosistemas, o si quisieran participar en los mismos, pueden visitarnos en nuestra página web, veraguafoundation.org, y también los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook e Instagram, donde los mantendremos informados de las novedades de nuestros proyectos de investigación.